A veces el Señor permite las dificultades en nuestra vida para que nos demos cuenta de qué tanto lo necesitamos. Su palabra nos dice en Romanos capítulo 8, verso 35, ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. No podemos permitir que el sufrimiento y la incertidumbre nos hagan dudar del amor de Dios y sus promesas. Ese gran amor del Padre por nosotros, que lo llevó a entregar a su único Hijo Jesús a morir en la cruz, para darnos libertad y perdón de pecados. Romanos capítulo 8, verso 37 nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, debemos animarnos y fortalecernos para que podamos atravesar la prueba, comprendiendo y reconociendo que es solo por la gracia y la sabiduría de Dios que tenemos la certeza de que no estamos solos. Y es que nadie quiere enfrentar el sufrimiento. Sin embargo, en algún momento de la vida debemos hacerlo. Siempre he dicho, si nuestra vida fuera perfecta, ¿dónde veríamos la gloria de Dios? El sufrimiento no llega solo, trae con él dolor, angustia. En algunas oportunidades es tan fuerte que nos impulsa a dejarlo todo, a abandonarlo todo y regresar a buscar aquello que creemos en algún momento nos hizo sentir estabilidad, hasta paz, pero que realmente resulta peor. En el libro de Santiago, capítulo 5, verso 10, leemos: hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Ustedes han oído cómo soportó Job sus sufrimientos y saben de qué modo lo trató al fin el Señor. Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Las pruebas insisten en hacernos dudar del amor de Dios, de sus propósitos y de su palabra. Pero es cuando, con más fuerza, debemos ejercitar nuestra fe y avanzar, sabiendo que tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. El Señor sabe que si vemos el lado positivo de nuestras penas, éstas enriquecerán nuestra vida de tal manera que veremos su gloria obrando a nuestro favor. Entonces, caminaremos con la certeza de que cuando más oscura es la noche, cuando más difícil sean las circunstancias, podamos sentir que pronto viene el alba, que pronto todo esto pasará, pues es Dios quien ilumina nuestras tinieblas, es Él quien alumbra nuestra oscuridad. Cuando enfrentamos una adversidad, lamentarnos o amargarnos impide nuestro desarrollo espiritual. Santiago capítulo 4, verso 7 nos dice, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. En cambio, si alabamos a Dios y reconocemos en total sumisión a Él que es poderoso y que nos sacará en victoria, entonces nuestra fe se activa y no nos permite dudar de lo que Él nos prometió. Entonces tenemos la certeza de que Él lo cumplirá. A través de la fe conocemos al Señor. Sabemos que Él sigue siendo Dios y que está a nuestro lado. Entonces recibimos sus bendiciones y le permitimos que aumente nuestras capacidades ante el dolor.
nos faculta para soportar las pruebas, y así las cargas se volverán bendiciones y las pruebas se convertirán en victoria. Santiago llama a los que sufren bienaventurados. Nos lleva a recordar a un hombre que ya mencionamos, que sufrió mucho. Tuvo que enterrar a todos sus hijos. Perdió una gran fortuna. Se enfermó. Se quedó solo cuando su esposa le dijo que maldijera a Dios y que se muriera. Sus amigos solo lo juzgaban, pues no encontraban la razón de tanta calamidad. Entonces, podemos ver que después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. Dios nos recuerda hoy su bondad, compasión y su gracia. ¿Estás sufriendo hoy? Leamos el final de esta historia. Job capítulo 42, verso 10 dice: El Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio dos veces más de lo que antes tenía. En medio de las pruebas, el Señor te volverá a bendecir, porque Él nunca abandona a sus hijos. El Señor ciertamente bendice a los justos, pero en su soberanía lleva a cabo sus propósitos conforme a su tiempo. Oremos. Amado Dios, esta noche comprendemos a través de la vida de Job que tú bendices a aquellos que te adoran y viven conforme a tu palabra. Sin embargo, la prosperidad y la comodidad no son verdaderos indicadores del favor de Dios. En realidad, si nuestra fe en Jesucristo como nuestro Redentor es genuina, el enemigo intentará como dé lugar distraernos y debilitar nuestra relación contigo. Señor, esta noche entendimos que sigues siendo soberano, aun cuando no conocemos de verdad a nuestro Padre bueno. Tú permites que nuestra fe sea probada para que podamos comprobar si es genuina en medio de la tragedia. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todo generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Él permite que sus hijos expresen con absoluta franqueza su desconsuelo y su dolor, y establece los límites, tanto para la prueba como para la lucha, con Él a su lado. Padre bueno, entonces ahora nos preguntamos, ¿por qué sufren aquellos que llevan una vida piadosa? Y cuando llega el sufrimiento, ¿por qué pareciera que Dios está distante e inalcanzable? La misma Biblia nos enseña que el sufrimiento es el resultado de vivir en un mundo caído. Sabemos que debemos confiar plenamente en Dios, conociendo que eres soberano y libre de hacer lo que estimas conveniente. Leemos en Job capítulo 23, verso 13. Dios hace lo que quiere, pues es el único Dios. Nadie lo hace cambiar de planes. Señor, aun cuando las aflicciones de nuestra vida son muy angustiosas, sabemos que podemos confiar en un Dios que es todopoderoso, que es soberano sobre toda circunstancia. En esta noche, confesamos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón,
que podemos confiar que tú, Señor, actuarás conforme a tu perfecta bondad, amor, misericordia y justicia en favor nuestro, porque hemos encomendado nuestra vida a tu Hijo Jesús. Señor, te pedimos nos des la capacidad para esperar en ti. Hemos oído tu palabra y queremos obedecerla. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para llenarnos de paz, mientras nuestro Padre obra en favor nuestro, sabiendo que tendremos la victoria sobre cada prueba. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.